Hola, mi nombre es Yesenia y de formación soy pedagoga y facilitadora del taller. Me formo e informo para continuar estudiando. Hola, mi nombre es Estela, soy facilitadora de Educación y Cultura de Compañía Minera Cuscatlán. En este caso, estuvimos colaborando con 4 instituciones de 4 comunidades, cada una con problemáticas y dinámicas muy distintas. Nos encontramos con escenarios en donde los chicos no se han visualizado, no se han visto como un profesionista, como una profesionista. Tenemos sueños muy limitados. Identificamos que la mayoría se ha dedicado a oficios y que estos chicos que están continuando sus estudios van a ser la primera persona de 5 generaciones, al menos, en poder obtener un nivel bachillerato e incluso tal vez uno universitario, ¿no? Entonces, el mensaje es que puedan aprovechar las oportunidades que se presentan. Desarrollé un poco más mi conocimiento y aprendí acerca sobre de mis habilidades, sobre mis destrezas, saber qué es lo que quiero seguir estudiando, y por lo cual pues simplemente se me hizo muy, muy bueno y muy interesante. Desde que era niña siempre he querido seguir estudiando y me desempeño mucho en eso. Quiero pues mantener mis calificaciones en alto y pues siempre he querido estudiar. En este pude aprender nuevas cosas, además son como temas que casi no se tratan a veces como enseñanza en las secundarias. Para mí y mis compañeros nos pudimos dar cuenta que nos fue de mucha utilidad para poder como desarrollar más nuestro conocimiento, nuestros pensamientos y lo que queremos hacer a un futuro, es decir, la formación de nuestro plan de vida. La educación transforma vidas, transforma escenarios y diversos contextos.